programa de la historia emprendedora. Gracias por todo. Para nosotros es muy gratificante contar con su presencia. Hoy presentaremos las ideas de emprendimiento de 12. Ya han venido trabajando a lo largo de 4 meses. Nuestros equipos se enfocaron en identificar problemas reales. Y a través de metodologías y herramientas brindadas, nosotros favorecemos el emprendimiento. Podemos generar soluciones de impacto. Partiendo de la creación de una propuesta de valor. Nos llena de orgullo. Hacer parte del ecosistema emprendedor. Y poder seguir formándonos. Y aportar al crecimiento de esta comunidad de emprendedores. Esta aventura apenas comienza. Sabemos que emprender es un camino de valientes, lleno de obstáculos y retos, pero muy enriquecedor cuando se vuelve una realidad. Hoy conocimos ideas que pueden cambiar el futuro de muchas personas. Gracias, emprendedores, por hacernos partícipes de este camino. Seguiremos comprometiéndonos para formar y apoyar emprendedores de la comunidad javeriana. Seguiremos apoyando el emprendimiento colombiano. Seguiremos cumpliendo sus sueños, nuestros sueños. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva versión del Demo Day de Javeriana Territorio Emprendedor, un programa diseñado y ejecutado desde el Centro Javeriano de Emprendimiento para acompañar las iniciativas emprendedoras de los estudiantes de cualquier programa de la universidad. Para iniciar este Demo Day, queremos primero hacer una reflexión acerca del tipo de emprendedor que estamos formando desde la Universidad Javeriana. Y para hacer esto, pues quiero traer a colación las palabras del padre Jorge Humberto Peláez, rector de la universidad, en los 90 años de celebración de la universidad. Él hablaba en ese momento de hacernos 4 invitaciones que nosotros desde el centro consideramos como primordiales en la formación de los emprendedores. El primero de ellos está relacionado con la integralidad. Queremos formar emprendedores que no solamente desarrollen ideas de negocio, sino que también tengan en su ADN temas como la ética, el trabajo en equipo, el liderazgo. Todos estos temas los trabajamos en forma conjunta con el desarrollo de las iniciativas emprendedoras. El segundo es el aprovechamiento de las tecnologías y las nuevas tendencias en esta área. Para esto, no queremos que la tecnología se vuelva en el objetivo principal de los emprendimientos, sino que se vea como una herramienta que busque solucionar efectivamente los problemas que cada uno de nuestros emprendedores han solucionado. El tercero está relacionado con la innovación. O sea, queremos que las propuestas que cada uno de estos emprendedores hacen para solucionar problemáticas reales vengan con un grado de innovación que les permitan diferenciarse en el mercado. Y el cuarto punto es un tema muy importante para la comunidad javeriana y es el cuidado de la casa común. Queremos formar emprendedores que no solamente tengan en cuenta los resultados económicos de su emprendimiento, pero que también consideren cuál es el impacto social y ambiental que están haciendo sus emprendimientos. Así que invito a todas las unidades que trabajamos alrededor del tema de emprendimiento para que trabajemos en estos 4 puntos y que de esta forma logremos emprendedores integrales que resuelvan problemas que de verdad hagan una contribución al país. Quisiera extender un agradecimiento a cada una de las personas que han hecho posible que el día de hoy presentemos estas 12 iniciativas. En primer lugar, al equipo del centro, a Julián, a Alejandra, los gestores de emprendimiento, a Ana por toda su colaboración en la divulgación de la iniciativa y el desarrollo de las piezas gráficas, y a Carolina que nos acompaña siempre en toda la parte de gestión administrativa y logística. Asimismo, a los tutores, que son parte fundamental del desarrollo del día a día de cada uno de los emprendimientos, a los mentores, que se encargan de dar una visión externa al desarrollo de cada una de las iniciativas, y por supuesto a los jurados que nos acompañan hoy para dar esa perspectiva experta al desarrollo de las ideas y a las conclusiones que tenemos del programa. Y por último, quiero dejarle un mensaje a cada uno de los equipos que se presentan el día de hoy. Si bien en un Demo Day siempre seleccionamos unas propuestas ganadoras, recuerden que cada uno de ustedes han sido ganadores dentro de todo este proceso. Fueron parte de los equipos que se presentaron en la convocatoria junto con 66 iniciativas. Fueron invitados a un bootcamp de preselección en donde 40 iniciativas participaron, de las cuales 12 son las que han trabajado con nosotros duramente en estos 3 meses y se presentan el día de hoy. Así que los invito a que disfruten el Demo Day de hoy, disfruten la presentación de sus propuestas, estén muy abiertos a los comentarios del jurado y, por supuesto, continúen trabajando en sus iniciativas y cuenten con el Centro de Emprendimiento para poder ayudarlos y apoyarlos en el futuro de su emprendimiento. Muchas gracias.
Listo. Primero, muchas gracias por la invitación. Y no me robo mucho tiempo aquí. Yo soy empresario, soy inversionista. Me encanta el mundo de la tecnología, las startups en general. Parte de nuestro expertise está en el mundo de los restaurantes, en la industria gastronómica. Tenemos una serie de operaciones gastronómicas, algunas compañías de alimentos, entre ellas restaurantes. Ahí tenemos una operación de 35 restaurantes entre Bogotá y Cali. Y hoy en día estoy al frente de la expansión de una startup de cocinas ocultas que se llama Cocinas Virtuales. Eso es un poco a lo que me dedico en este momento. Hola a todos, mi nombre es Ana María Nieto, yo soy diseñadora y soy una de las fundadoras de Cupa, que es un emprendimiento que nació en 2013, participamos en Shark Tank y ahorita estamos tratando de sobrevivir la pandemia. Así que también muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos, aquí estoy presente desde mi casita. Acompañando al Centro Javeriano de Emprendimiento, por supuesto, porque esto es una gran oportunidad, estos temas me emocionan y sé que estamos creando y ayudando a formar aquí grandes emprendedores. Gracias, Alejandro. Hola, yo soy Andrés Cifuentes, soy emprendedor. Durante 20 años llevé una empresa, la llevamos a que creciera a nivel Latinoamérica y ahora estoy cambiando de rol, entonces estoy entrando en el mundo del venture y además tenemos una aceleradora, lo que demuestra que creo firmemente en el emprendimiento y me encanta poder ayudar. En general, mi fuerte es emprendimientos de base tecnológica. Soy ingeniero de sistemas y especialista en construcción de software. Y lo que les pueda ayudar con mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Hola, queremos contarles que, según el Ministerio Nacional de Salud, para el 2030, más del 50% de la población infantil colombiana va a padecer problemas relacionados con la malnutrición. Y actualmente, uno de cada 6 niños tiende a sufrir problemas de sobrepeso según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Colombiana. Aunque los expertos afirman que comer de forma balanceada es importante, ya que nos ayuda a mantener la salud, además de dar energía para asumir todos los retos del día a día, esto se asume que se trata únicamente de la alimentación de los adultos, dejando frecuentemente al margen el tema de la alimentación de los niños. Por lo general, se acepta que simplemente se complace el gusto de los niños, que tiende a ir en contravía a lo que se acepta como una nutrición realmente balanceada. Nuestro emprendimiento busca ser el punto de encuentro entre el mundo de la comida saludable con el goce de la comida divertida. En Snacktis buscamos contribuir a aplanar la curva de obesidad y enfermedades derivadas de la misma, por medio de la diversión, fomentando así la creación de mejores hábitos alimenticios desde los más pequeños, para que así los adultos del mañana sean conscientes de lo que eligen hacer parte de su vida. Sabemos además que quienes tienen realmente la decisión final de compra son los padres. Conocemos que su mayor preocupación es el bienestar y la alimentación de sus hijos. Por eso buscamos ganarnos su confianza y su credibilidad por medio de las campañas totalmente honestas y productos de la mejor calidad. Sin embargo, buscamos que cada snack sea una experiencia diferente. Esto lo hacemos por medio del finger food y los dinosaurios, para así incentivar la curiosidad y el sentido de aventura propio de los niños. Actualmente contamos con una línea de productos llamado Deep Tricks, donde encontramos alimentos tipo snack dulces y salados a base de productos colombianos. Como se puede apreciar, al realizar la apertura del empaque, en un lado encontramos las galletitas y al otro el dip, para sumergirte en la diversión. En Snacktis no solo nos comprometemos con la alimentación de los niños, también lo estamos con el cuidado ambiental. Nuestros empaques son diseñados para un posuso divertido y además en su mayoría están hechos de materiales reciclables. Nosotras somos Snacktis y lo que hacemos es revolucionar el mundo de la comida para niños. Nuestro emprendimiento está conformado por 3 diseñadores industriales con diferentes perspectivas de un mismo campo: gestión, diseño digital y educación.
Sin embargo, lo que realmente nos une es el amor por los niños y por el gusto por la comida que entra por el corazón. Adicionalmente, trabajamos con un equipo interdisciplinario que nos ayuda con todo el componente nutricional. Próximamente, nuestros productos se podrán adquirir con nosotros mediante venta directa o indirecta. Perdón, una pregunta muy rápida. Canal de ventas, ¿por dónde esperan vender este producto? Por medio de distribución directa con nosotros, por nuestras redes sociales. Y adicional, pues queremos entrar a las grandes superficies como venta indirecta. Una pregunta, ¿de qué está compuesto como el snack? ¿Como el dip de qué es? Tenemos dip salado, que está compuesto a base de garbanzo, zanahoria y cúrcuma. Básicamente, pues tiene otros componentes. El dip dulce está compuesto a base de remolacha, moras, fresas y otros componentes. No sí. Tiene azúcar, tiene sal, o sea, ninguno de los dos tiene como azúcar ni sodio añadido. Y como los dippers o los sí. Cositos, las galleritas, son a base de garbanzo también. Yo tengo una pregunta. En términos de, ¿cómo lo digo yo? Pues son niños claramente, pero en términos de higiene, ¿eso hay una recomendación para poder meter el dedito ahí dentro del snack? Y no sé, lávate las manos o ponte un plástico, no sé. Sí, ese fue una de nuestras principales preocupaciones a la hora de hablar de finger food, porque era muy importante para nosotros la interacción con la comida, pero tampoco que se viese como un juego, porque pues no está bien jugar con la comida. Entonces, planteamos en nuestra secuencia de uso que los niños deben lavarse sus manos para consumir su alimento. Además, pues como es un producto para las onces de los niños, usualmente en la mayoría de colegios los niños deben lavarse las manos para consumir cualquier tipo de alimentos. Es un poco lo que hablamos de la creación de buenos hábitos, no solo alimenticios, sino como dentro de toda la cadena. ¿Y lo testearon con niños? ¿Como que hubo como un panel de niños para probarlo? Pues actualmente, por la situación, solamente lo pudimos probar con 3 niños. Digamos, en la secuencia 2 podemos ver que hay interacción directa con un niño. Amor, guarda esto, que es peligroso. ¿Y cuál fue el feedback del niño que lo probó o de los 3 niños que lo probaron? Fue bastante interesante lo que recibimos, porque cuando uno hace algo a vista de uno puede ser muy chévere, pero cuando el usuario real hace la prueba, encuentra uno muchas más cosas que para uno son muy gratificantes, en nuestro caso fueron muy gratificantes. Muy bien, buenas tardes a todos. Nosotros somos el equipo de Contratos a la Mano y antes de contarles de nuestro proyecto empresarial, quisiéramos hablarles de una problemática que ha estado aquejando a Colombia por demasiado tiempo, y es que muchísimas personas y pequeñas y medianas empresas no tienen una forma sencilla de poder acceder a documentos jurídicos de calidad. Y esto se ve claramente reflejado en las cifras. Un ejemplo clarísimo de esto son el número de tutelas que se colocan en el país. Son en promedio 610.000 cada año y cada una de ellas es un documento jurídico. Viéndolo ahora desde el lado de las empresas, nos damos cuenta de que el 96% del tejido empresarial colombiano está compuesto por pymes, lo que nos da a entender que se requieren soluciones jurídicas sencillas y rápidas que no demanden demasiados recursos para este tipo de personas y de empresas. Y lamentablemente hoy en día no hay mayores soluciones que se les puedan brindar en el mercado, porque o bien deciden invertir una buena cantidad de recursos y tiempo contratando abogados que les cubran de sus riesgos jurídicos, o definitivamente tratan de aprender por ellos mismos la ley, lo que les expone a riesgos jurídicos en el futuro. Justamente viendo todo este panorama, nosotros comenzamos a explorar que esta problemática fuera verdaderamente real y nos dimos cuenta de que muchísimas personas y empresas efectivamente habían necesitado en algún punto realizar alguno de los documentos legales que están listados en nuestra gráfica de barras y que habían tenido problemas llegando allá. De esta manera igualmente validamos la población, esto se hizo a través de encuestas y posteriormente con un pequeño piloto que se lanzó en redes sociales, tuvimos 93 interacciones, comenzamos a pulir el lenguaje con el que nos referíamos a nuestra clientela y a mejorar y conocer más sobre el canal de comunicación con ellos.
A partir de esto, nace Contratos a la Mano, una propuesta tecnológica que a través de un chatbot explica a nuestros clientes conceptos jurídicos complejos y permite de forma amigable capturar de ellos datos que nos permite generar documentos jurídicos de alta calidad y personalizados según las necesidades de nuestra clientela. Aquí podemos ver una pequeña muestra de lo que nosotros hacemos. A su mano izquierda pueden ver un extracto de nuestro código sustantivo del trabajo. A su mano derecha pueden ver la misma idea con el lenguaje que vamos a utilizar y de una forma que ya podamos capturar los datos de nuestro cliente. Así les ofrecemos a nuestros clientes un ahorro de tiempo porque los documentos se entregan instantáneamente, precios muy por debajo de los precios del mercado de abogados y siendo incluso competitivos con formatos predeterminados como Formas Minerva y además una solución confiable que desde seguridad dada su alta calidad. Y un dato adicional que no debe ser subestimado, la posibilidad de personalizar algo que, dado que se ofrecen formatos, es muy usual encontrar en el mercado actual. Para esto tenemos un equipo que tiene conocimientos tanto del derecho y como de la ingeniería de sistemas. Estudiamos derecho e ingeniería de sistemas y así podemos generar nuestra solución y mejorarla hacia el futuro ofreciendo más soluciones a nuestros clientes. Adicionalmente, tenemos un esquema de costos flexible y bajos que nos permite competir con precios bastante asequibles y por debajo de los precios actuales del mercado y alcanzar rápidamente nuestro punto de equilibrio. Muy rápido, si nos pudieran contar los números que clientes o que han logrado en este tiempo. Pues digamos que hasta ahora solamente hemos hecho un piloto en redes sociales. Durante la pandemia del COVID, lo que tratamos de hacer es un contrato que permite, bueno, un documento jurídico que permite modificar los contratos de trabajo y dar vacaciones remuneradas por el COVID. Tuvimos 93 interacciones con el chatbot, con el asistente virtual. Muchas personas mostraron interés en el producto, pero hasta ahora no hemos... Pero hasta ahora no hemos hecho ninguna venta. Una pregunta. Desde el punto de vista de competencia, ¿han identificado quiénes están haciendo cosas similares? Hemos identificado que, por ejemplo, existen programas de administración de contratos y documentos jurídicos. Pero nosotros realmente nos destacamos respecto a esos competidores, uno, en el lenguaje tan sencillo que utilizamos, dos, el mecanismo mediante el cual llegamos a los clientes finales, que son redes sociales. Literalmente, usted entra a nuestra página de Facebook, le da el chat y ahí mismo empieza a hablar con el asistente virtual y en menos de 5 minutos ya puede obtener su documento legal. Una pregunta, en esa indagación con diferentes personas de otro o diferentes competencias, llamémoslo así, y pensando que sus precios son los más bajos, digamos, lo expresan ahí, son más bajos del mercado, ¿hay una forma, hay una ley que establezca o que regule esos precios como para que de pronto ustedes no vayan a estar más bajo de lo que legal o éticamente se puede bajar? No, afortunadamente, digamos, el estatuto que regula la prestación de servicios legales en Colombia no determina precios mínimos ni máximos. Es un libre mercado realmente. Y digamos que nosotros no prestamos en sí un servicio de asesoría legal, sino que prestamos el medio para realizar documentos jurídicos de calidad rápido y efectivos. Entonces, afortunadamente, no existe dicha limitación de una restricción de precios. Una pregunta con relación a la viabilidad sostenible. ¿Cuál es el impacto que ustedes están haciendo social y o ambiental? Nosotros hemos focalizado y hemos tratado de llegar a poblaciones vulnerables que usualmente han sido de algún modo olvidadas por el Estado y por los abogados, lastimosamente. Y nos dimos cuenta que el mecanismo más efectivo para llegar era redes sociales, porque sorprendentemente la penetración de Facebook, de WhatsApp en Colombia es altísima. Incluso en zonas muy rurales, muy alejadas del país, y tratamos de llegarle a esas personas a un precio muy, muy bajo y muy cercano, y en un lenguaje muy cercano que prácticamente cualquier persona puede entender. Bueno, nosotros somos Maxiden y estamos aquí porque encontramos la solución al problema en la compra y venta de productos odontológicos. El problema principal que encontramos es el obstáculo en la comunicación y asesoría en la venta y obtención de los productos odontológicos para los estudiantes de primeros semestres del país. Para eso nosotros identificamos y,
vimos nuestras principales ventajas, las cuales son las listas estudiantiles de los estudiantes de los primeros semestres de pregrado de la carrera de odontología. También tenemos y creemos en la magia de los detalles. Creemos que que los pequeños detalles hacen grandes diferencias, y en esto pues lo vemos en el caso del tiempo y en los tiempos de atención y la resolución de dudas. Y tercero, que también es muy importante, la asesoría, pues tenemos la capacidad para prestar asesorías digitales en diferentes canales. Bueno, a eso pues llegamos a la solución después de hacer un proceso de validaciones, donde que lo más importante son las relaciones a largo término, ¿sí? Tanto con los involucrados directamente, ¿sí? Como los proveedores y principalmente con nuestros consumidores. Y también en el tema de la comunicación. Creemos firmemente que la comunicación digital y la comunicación de redes es el arma principal para que podamos establecer ese contacto y mejoremos y cambiemos esa comunicación. Otra parte bastante importante es que generamos un sitio 100% transaccional con las capacidades de pago, ¿sí? Y también por la comunicación digital en las redes sociales, a través también de un modelo por comisión y que puede ser a largo término un marketplace. Bueno, la distribución del portafolio de productos que nosotros manejamos es un 15% en equipos, 20% de instrumentos, 30% de materiales, 25% medicamentos y un 10% en accesorios. Digamos que la idea es centrar y focalizar nuestros esfuerzos en los productos de materiales e instrumental. Puntualmente, el año pasado se hicieron en almacén 450 millones de pesos de ventas anuales, y un promedio de 22 millones de pesos en los últimos tres meses de la época de pandemia, en donde pues implementando en la parte de WhatsApp y llamadas telefónicas, 65-79-84% proporcionalmente, con un ticket promedio de 375 mil pesos. El mercado, digamos que tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en la proyección hacia mujeres, en un 70% que es la participación y hombres 30%, y semestralmente tenemos un foco de mercado de 700 estudiantes en las dos universidades del país. Nuestros competidores, pues los almacenes físicos. Gracias, chicos. Se les acabó el tiempo. Vale. En 10 segundos, ¿qué es exactamente el negocio? O sea, ¿cómo es exactamente el negocio? Pero es en 10 segundos. Vamos a comercializar digitalmente productos odontológicos. Gracias. Esa es la respuesta. Vale. Yo más que pregunta, tengo es como una retroalimentación, y es que Maxident ya existe el nombre. Y es una clínica odontológica, que de hecho tiene varias sedes. Sí. Ellos la copiaron, ellos fueron estudiantes de la Universidad San Martín, y lo que pasó con el tiempo fue que ellos adoptaron ese nombre y pusieron clínicas Maxident, pero si tú miras y pones depósito dental Maxident, nosotros tenemos ese negocio en tienda física hace más de 25 años. Entonces esos estudiantes cogieron el nombre y montaron esa clínica y pusieron varias sedes. Si tú, la página que nosotros tenemos se llama dentalmaxident.com, está obviamente están párvulos, pero este es el proyecto. Y en, digamos que en Cámara de Comercio la razón social también está establecida diferente, pero la marca del almacén fue primero que Clínicas Maxident. ¿Por qué? ¿Por qué te decimos esto? No, así no rápidamente. ¿Okay? Porque ya entendimos esa parte. ¿Cómo pueden evolucionar el modelo a un mercado más grande? Pues precisamente digamos que inicialmente está el almacén físico, y el almacén físico pues abarcará Bogotá y ciertos pedidos, pero pues a través de los medios digitales la idea es abarcar a nivel nacional, porque encontramos que hay un mercado muy grande que le toca desplazarse a Bogotá para hacer sus compras, y pues la idea es evitar que ellos tengan que hacer eso y ahorrarles ese tiempo y ese dinero. ¿Cómo la visualizan ustedes a futuro, como después de todo este caos, pandemia, cuarentena, etcétera? ¿Cómo la visualizan ustedes? No, esa es una excelente pregunta. O sea, es una gran pregunta porque, dadas las circunstancias, como tenemos también el perfil médico, entonces, en este momento, yo creo que al lunes ya hicimos un listado de 25 productos que vamos a lanzar de bioseguridad, ampliando pues ese espectro
y va a ser totalmente digital. O sea, lo que nosotros vamos a concentrarnos va a ser en la logística en este momento, y vamos a sacar 5 ofertas que van a encargarse. Ya revisamos los protocolos de bioseguridad en los consultorios odontológicos que se van a requerir, y esos mismos implementos ya los tenemos dentro de la valorización que tenemos estipulada del portafolio de productos que se va a ofrecer. Uh-huh. Buenas tardes. ¿Ustedes sabían que una mujer soporta aproximadamente un mes de dolor constante en la zona de la baja del abdomen cada año? Esto es lo que experimentamos más de 7 millones de mujeres en Colombia, lo que equivale a más de 3 millones de mujeres bogotanas entre los 20 y 25 años durante sus días, teniendo los cólicos más intensos que incrementan fuera de casa. Pero esto no solo se queda como un dolor físico, sino también genera cambios emocionales como el estrés, ocasionando una ruptura en el día a día. Actualmente se calma con dolor, con soluciones como aromáticas, compresas, fármacos, entre otros. Sin embargo, esto no mitiga el dolor de una forma efectiva. Por esto hemos creado Amaya. Amaya es una empresa que acompaña a la mujer durante su ciclo menstrual. Somos un grupo conformado por 3 diseñadores industriales: Saidi Peña, con énfasis en diseño digital; Santiago Cortés, con énfasis en producto; y quien les habla, Shirley Cruz, con énfasis en gestión. Juntos creamos una nueva experiencia de confort térmico que permite mitigar los cólicos menstruales a través de un producto con base en la termoterapia, produciendo calor controlado en la zona baja del abdomen, justo donde se origina el dolor, innovando con un diseño juvenil femenino con carácter cromático, portable y tecnológico, en el cual se involucra una aplicación móvil que permite controlar la intensidad de calor dentro y fuera de casa para que nuestras mujeres puedan continuar con sus actividades sin interrupción, promoviendo el valor de lo que es ser mujer. La mujer, siendo un punto clave en nuestra empresa, fue la que nos aconsejó respecto al producto, mostrándole fotos, videos y un prototipo físico donde le preguntamos a 22 mujeres sobre aspectos de percepción, atributos y momentos, ayudándonos a fortalecer nuestro producto respecto al empaque y aplicación. Por otro lado, recibimos capacitación de un ingeniero electrónico, el cual nos dio el aval del desarrollo de un sistema tecnológico que emite calor. Por otro lado, contamos con un modelo de sostenibilidad social donde apoyaremos a mujeres vulnerables por medio de estrategias de mercadeo y producción, involucrándolas en el desarrollo del producto. Nuestro compromiso ambiental está basado en procesos de reutilización respecto a sus componentes tecnológicos, con el fin de prolongar el ciclo de vida del producto. Además, plantearemos una política ambiental en la cual vamos a estar en la búsqueda de insumos con proveedores que tengan una huella ambiental controlada. Empezando, nuestros ingresos serán brindados por medio de un marketplace donde se muestra nuestro producto, sus beneficios y una suscripción, donde la mujer logra acceder a todos los ciclos de calor que Amaya ofrece. Nos haremos dar a conocer por medio del voz a voz, redes sociales y una landing page donde puedan encontrar detalles del producto. Finalmente, visualizaremos nuestra marca en las principales ferias de bienestar femenino para generar una interacción directa con las mujeres. Porque Amaya siempre piensa en ti y es amor para tus días. Amaya, ¿han identificado como otras competencias que tienen en el mercado, como otras empresas? Sí, nuestro principal rival, como en ese sentido, es Livia, que también trabaja a partir de como pequeños choques, como vibraciones que permiten, pero sabemos que a largo plazo es dañino para el cuerpo dependiendo al manejo y el control que tiene. Y como es tan como propio de la mujer, sí tiene efectos negativos a futuro. También es importante como aclarar en términos de precio, en este caso Livia, que es nuestro competidor directo, tiene un precio de aproximadamente $400, siendo pues digamos que un producto super premium para lo que nosotros queremos llegar a ofrecer. Entonces, pues, a partir de esto generamos como un modelo de costeo y siendo un producto asequible totalmente pues, para nuestras usuarias. ¿Cuál es el precio de venta? ¿Cuál sería el precio de venta y cuál es el costo? Tuvimos una herramienta de análisis de financiero dada por la Cámara de Comercio, donde pusimos las materias primas, cuánto gastamos por producto, y el precio a la venta es de $120,000. ¿Cuánto les cuesta fabricarlo? $58,000. ¿Cuál es la principal diferencia que ustedes tienen en su producto con respecto a otros productos similares del mercado? O sea, ¿qué es lo que lo hace especial?
Una gran diferencia es que queremos que sea fuera de casa, ya que nuestras competencias son dentro de la casa, y además las que son fuera de casa o son muy costosas o solo tienen un uso, son muy limitadas. Es por eso que queremos ofrecer un producto que no sea limitado, que las mujeres lo puedan usar por un largo tiempo y principalmente que sea fuera de la casa. Y que permita su libre movimiento, que es lo más importante para que la mujer siga con su rutina día a día. También sin dejar de lado lo que es pues el estilo Amaya, y pues tener como esa diferenciación de bienestar y estilo en un producto que sea pues muy versátil. ¿Y ya lo testearon? En este momento, pues lo que hemos hecho con las validaciones, ya tenemos la parte tecnológica avalada por un ingeniero, y ya cuando podamos salir de esto, este tema de la cuarentena, ya vamos a empezarlo a realizar de una forma física. Hola, somos Electric Change. Bienvenidos a la transformación logística de cero emisiones contaminantes. Les tengo una pequeña pregunta. ¿Cómo creen que se siente una persona si al comprar por internet el envío de su producto es demorado, llega dañado, sucio o ni siquiera lo que pidieron? Yo como cliente me sentiría impotente o que no le dieron importancia a mi compra. Ese problema, en la mayoría de los casos, es de la transportadora, pero es el vendedor el que casi siempre termina pagando los platos rotos. Es por eso que, observando y validando el mercado, nos dimos cuenta que existe una necesidad de disminuir riesgos y agregar valor a procesos de distribución en envíos de productos. Esa necesidad está presente principalmente en negocios e-commerce, tanto en la venta de productos de empresas a personas y de personas a personas. El e-commerce ha crecido de una manera exponencial en los últimos meses y depende del servicio de logística para poder entregar finalmente su producto al cliente, por lo que el servicio de envíos debe ser un aliado estratégico dentro de sus operaciones. Después de ver esta problemática, vimos que podemos solucionar este problema siendo más que un intermediario para estas e-commerce. Seremos sus aliados, con un servicio de envío de paquetes urbanos efectivo, seguro, ecosostenible y usando vehículos eléctricos. Vale, lo que hace especial a nuestros vehículos de envíos es que anteriormente eran a gasolina y sufrieron un proceso de conversión a eléctricos, lo que reduce en un 60% su costo a comparación de un vehículo eléctrico nuevo. En tanto al costo de recarga frente al de tanquear, también se reduce aproximadamente en un 60%, y el costo de mantenimiento anual se reduce efectivamente en un 80% aproximadamente. Este ahorro no solo se identifica en el sentido económico, sino también en el sentido ambiental, ya que convirtiendo un vehículo de carga pequeño, en promedio dejaría de emitir por lo menos 6 toneladas de materia contaminante al año, siendo solo un vehículo. Ahora imaginen toda una flota. En Bogotá, el 40% de emisiones de CO2 proviene de vehículos de transporte de carga urbana e interurbana. Para este año se preveía que este sector produciría por lo menos 30 millones de toneladas de CO2. La atracción que hemos tenido como Electric Change es que nos hemos contactado con más de 10 e-commerce, quienes nos manifestaron total aceptación y disposición en contratar nuestros servicios para realizar los envíos de su producto apenas estemos en operación, además de mejorar la percepción de sus clientes como empresas responsables ambientalmente. El equipo con el que haremos Electric Change realidad es Nicolás Martínez, gerente de operaciones y estudiante de ingeniería electrónica, experto certificado en conversión de vehículos eléctricos, y Angie Rosso, gerente general, estudiante de administración de empresas, con énfasis en emprendimiento, mercado y canales de distribución. En Electric Change somos más que un servicio de envíos, ya que primero aportamos valor para nuestros inversionistas, reduciendo los costos operativos y maximizando utilidades. Segundo, para nuestros aliados e-commerce aportamos en su cadena de valor, brindando a sus clientes un servicio de envíos que necesitan y merecen. Y para el medio ambiente contribuimos en la reducción de contaminación y reutilización de recursos. Te invitamos a unirte a la transformación. Únete a Electric Change. Muchas gracias. ¿Cómo evitas o cuál es la barrera de entrada que puedes ponerle a las empresas transportadoras actuales que simplemente van a cambiar la flota de vehículos? Vale, pues para este proceso primero necesitan contratar determinado personal. Primero, tienen que delegar a una persona para que bien sea chatarrice o venda la flota actual. Segundo, tienen que hacer el contrato para adquirir los nuevos vehículos. Y tercero,
Bueno, pues los costos de comprar un vehículo nuevo son aproximadamente, bueno, nuestros vehículos salen por un 60% menos valor que comprar un vehículo eléctrico nuevo, para ser exactos. Entonces, básicamente somos como un resumen en todos los procesos que tendría que hacer una compañía transportadora inicialmente si desea migrar al transporte eléctrico. Ustedes de pronto lograron calcular si normalmente un envío por X empresa me costaba 1,000 pesos, ¿cuánto me costaría con ustedes? Bueno, con nosotros al momento de ingresar al mercado podríamos hacer muchas validaciones para identificar el precio correcto. Pero en cuanto a las personas que bien sea nos deseen invertir o deseen ver las utilidades y asimismo poder entrar un poco más grande al mercado, las ventajas de que el vehículo sea de recarga eléctrica y su ahorro por recorrido hacen que si lo deseáramos pudiéramos ofrecer un servicio más económico, ya que la diferencia que se invierte en combustible se vería eliminada. ¿Alguna otra pregunta, jurados? Nos queda un minuto. Sí, o sea, aparte de la propuesta de valor que expusieron al principio, tiene que ver con el manejo de los paquetes, pero en la presentación no la hiciste. ¿Cuál es la oferta que tienes ahí? Se refiere al manejo de los paquetes como tal, ¿cómo lo aliaríamos? Vale, generalmente, pues, inicialmente, perdón, podríamos bien sea hacer un envío de un paquete individual, que las personas nos contacten, o también podríamos generar, cuando generemos un poco más de confianza, un poco más de unión con determinadas e-commerce, podríamos dar servicios de suscripción en el cual enviaríamos X cantidad de paquetes en X cantidad de frecuencias al mes. Una pregunta súper sencilla. ¿El negocio está en el cambio de los camiones o en el envío de los paquetes? Bueno, realmente eso se define más, nuestro negocio se define más en cuanto a poder generar un buen servicio de envíos. Muy buenas noches ya para todos. Mi nombre es Juan Sebastián de Villa, soy ingeniero ambiental y hago parte del equipo de Trabeco. Somos un equipo con una propuesta novedosa que busca, a través de la construcción y el turismo sostenible, brindar glampings ecoturísticos. Bueno, nosotros como Trabeco, esta iniciativa pues nace debido a la falta de zonas verdes y el aumento de la contaminación ambiental que ha sufrido una ciudad como Bogotá, una ciudad que pues lastimosamente pues ocupa un puesto significativo donde los trabajadores sufren de un agotamiento y un estrés laboral diariamente. Adicional a esto, pues se relaciona problemas a la salud de estos trabajadores. Entonces, lo que nosotros planeamos o vemos una oportunidad de negocio muy importante es en la construcción y el turismo sostenible cerca de la ciudad de Bogotá como una alternativa a este problema. Generando un turismo sostenible en espacios rurales aledaños a la ciudad de Bogotá, un alojamiento de lujo autosostenible y actividades culturales y ecoturísticas en espacios abiertos. Pero como lo planeamos hacer, el turismo sostenible que nosotros planeamos es generar un triple impacto a nivel social, ecológico y económico, cumpliendo así con objetivos de desarrollo sostenible claros, como es el trabajo decente y crecimiento económico, la acción por el clima y la vida de ecosistemas terrestres, y así poder generar experiencias personalizadas para todos nuestros huéspedes. Nosotros, ¿qué hicimos? Hicimos una etapa de validación donde nos pudimos dar cuenta que actualmente sí hay una necesidad que la gente está pidiendo, de que necesita lugares donde pueda tener estos espacios abiertos para poder desprenderse de la rutina y del estilo de vida que tenemos actualmente en Bogotá. Hay personas donde todas nos afirman que definitivamente Bogotá sí tiene un estilo de vida acelerado y desafortunadamente Bogotá no cuenta con las suficientes áreas de espacios verdes pues para tener un momento de desconexión de la rutina. Entonces, pues con esto lo que nosotros diseñamos en esta etapa es una ecoaldea que será nuestro alojamiento autosostenible, donde pues las personas podrán disfrutar de espacios de la naturaleza, podrán disfrutar de toda la tecnología que va a tener nuestro alojamiento autosostenible y adicional a esto pues podrá tener
la oportunidad de tener actividades al aire libre donde poder hacer avistamiento de fauna silvestre, ya que pues nos queremos especializar mucho en esto de la reforestación de hábitats deforestados. Entonces, pues bueno, el prototipo que nosotros planteamos nos centramos principalmente en dos sistemas, sistema de ahorro de energía y sistema de ahorro de agua con baños en seco, que esto nos va a permitir pues tener certificaciones por parte de entidades internacionales y pues va a generar una trazabilidad a nuestros clientes de que de verdad está aportando con un cambio hacia la sostenibilidad. Espera. Te voy a lanzar un salvavidas ahí, cuéntame del equipo, porfa. Bueno, pues el equipo está conformado por María Alejandra Castro, estudiante de Lenguas Modernas, Samuel Londoño, estudiante de Arquitectura, y Juan Sebastián Devia, ingeniero ambiental de la Universidad del Bosque. Gracias. ¿Qué los diferencia? Lugar... Ay, perdóname. No, dale, dale, sigue. ¿Ustedes sigue. Tienen dónde van a instalar estos glampings o son unos prototipos que se instalan dependiendo de dónde los pidan? Serían los prototipos. Pues la idea que tenemos planteada y que hemos venido trabajando es hacerlo vía Bogotá, Choachi, ya que pues es una zona estratégica significativa, pues que nos da muchas oportunidades para poder hacer diferentes actividades turísticas. ¿Qué los diferencia de los otros glampings que hay cerca, como Bogotá? Pues digamos que por la vía Choachi hay muy pocos y pues la principal, bueno, el transporte, la segunda es las actividades turísticas que puedes hacer cuando vayas al alojamiento, porque no solamente lo que planteamos es como ve y te duermes en una cama y estás tumbado pues en el glamping todo el día, sino pues la idea es también poderte conectar con la naturaleza y pues con actividades culturales. Y pues también pues que lo que planeamos es que nuestro glamping sea de verdad autosostenible y pues tenga un impacto ambiental pues, verdadero. Sebastián, ¿cómo te imaginas escalar el modelo más allá de un glamping? Pues con ayuda de las comunidades locales lo que planeamos es pues, que la gente que vaya a los lugares se pueda conectar no solamente pues con la naturaleza, sino pues también con la cultura y la tradición que tienen estas comunidades. Y así pues generar pues que la persona que va pues le guste o tenga la iniciativa de volver no solamente al glamping, sino pues también al municipio, que en este caso pues sería Choachi, que tiene muchas oportunidades de turismo para ofrecer. Es decir, que ustedes están pensando un prototipo con aislamiento térmico y todo el rollo para efectos del clima de Choachi. Sí, claro, porque tenemos claro que donde está ubicado, donde queremos ubicar nuestro glamping es una zona de bosque andino y está muy cerca de páramos como el páramo Cruz Verde y la cascada La Chorrera. ¿Algo más? Les quedan 26 segundos. La última, ¿cómo ganan dinero con esto? Pues con la venta del espacio del alojamiento y pues con las actividades culturales. Claro que pues ahí ya se negociaría con las comunidades que trabajen de la mano con nosotros. Pero pues principalmente pues es con el alojamiento de los turistas. Soy Marisol Cano, decana de la Facultad de Comunicación y Lenguaje, soy comunicadora social javeriana y tengo una maestría y un doctorado en comunicación en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Trabajo muchos temas de investigación, creación y durante muchos años también trabajé en el diario El Espectador, en la revista El Magazine Dominical de los domingos, en todo trabajando con temas culturales. Buenas noches a todos. Hola, muy buenas noches para todos. Bueno, gracias por el espacio. Me presento entonces Fabián Aguilera, yo hago parte del equipo de Comeva para la Regional Bogotá. Soy el director de emprendimiento para lo que es esta región y las zonas aledañas. Yo trabajo con el equipo ya hace más o menos 12 años.
Bueno, gracias. Gracias, Alejandra. Me presento. Mi nombre es Diego Giraldo. Soy el CEO de Helo, que como marca pues, pertenece a Intelmotics. Nosotros lo que hacemos es trabajamos con Internet de las Cosas, conectando dispositivos electrónicos. Pues, que energía, ahorrar y gestionar energía desde nuestra plataforma en conjunto con los dispositivos y monitorear refrigeradores, aires acondicionados y diferentes elementos de alto consumo para nuestro objetivo final es ahorrarle costos tanto en energía como logísticos de manejo al cliente internamente. Buenas tardes a todos, es un gusto poder acompañar a todos los emprendedores y compartir aquí panel con el resto del jurado. Mi nombre es Leonardo Suárez, he estado en la industria digital desde que me gradué de la Universidad Javeriana en el 2000. Desde entonces he tenido la oportunidad de estar vinculado en varios emprendimientos digitales, unos con alcance regional, global. Hemos tenido la oportunidad de estar en todo el proceso desde la creación hasta la salida a bolsa de varias empresas y actualmente estoy dedicado a liderar Clouster. Clouster es una empresa que se dedica a habilitar el camino de adopción y consolidación del uso de la nube en empresas. Somos partners de una de las nubes más reconocidas y básicamente también tenemos una línea de apoyo a emprendimiento y esa es la razón por la cual me encuentro acá. Es un gusto acompañarlos. Según una encuesta a ser realizada a más de 1.280 personas en Estados Unidos, se descubrió que el 65% de ellas son optimistas y van a volver a viajar en el 2020 una vez las fronteras se abran. De ellos, el 55% viajarán para descubrir nuevas culturas. Nosotros somos Meaningful Travel y creemos que las personas no van a dejar de viajar y por el contrario, esta experiencia va a enriquecer aún más sus vidas y sus mentes. Nosotros creemos que las comunidades locales tienen un potencial cultural inmenso y esto es sumamente valioso para el turismo internacional. Nosotros somos Karen y Daniel. Daniel es piloto comercial y administrador de empresas y él es director de relaciones estratégicas de Meaningful Travel gracias a sus habilidades blandas. Yo soy abogada y administradora de empresas y soy directora financiera y administrativa. Ambos hemos vivido en el exterior, nos apasionan los viajes y conocemos de primera mano el interés que puede generar la cultura colombiana en otros países. Nosotros, por medio de una investigación y 20 entrevistas personales realizadas a turistas internacionales que visitaban nuestro país, descubrimos que ellos aman Colombia, pero que aún tienen dificultades para comunicarse, para conocer y para involucrarse a profundidad con comunidades locales, sobre todo en sitios apartados. En palabras de ellos, aún tienen que conseguir un toque de lo que es realmente local, debido a que el turismo tradicional no lo ofrece. Nuestros clientes son extrovertidos, curiosos, aventureros, se mueven por las redes sociales y quieren involucrarse en las comunidades. En Meaningful Travel ofrecemos experiencias turísticas basadas en la riqueza cultural. Utilizamos un sistema de planeación de viajes por coincidencia de perfiles. Acá lo que hacemos es crear un perfil de cada una de nuestras comunidades aliadas y le pedimos a nuestro cliente que nos cuente sobre las expectativas que tienen para su próximo viaje. Utilizando esa información, hacemos un match perfecto entre cliente y comunidad. Además, a ese cliente le ofrecemos la logística de viaje para que el turista no se preocupe por las negociaciones e intermediaciones. Para la validación, realizamos un prototipo de cómo se vería nuestra aplicación. Además, realizamos encuestas a 26 turistas que cumplían con el perfil de nuestro cliente. Seleccionamos a Sandy, una ciudadana estadounidense, y basada en su información realizamos un viaje piloto utilizando Google Maps. Además, le enviamos a su correo toda la información del viaje en donde le presentábamos las comunidades y la gente que se iba a encargar de su estadía.
a lo que ella nos contestó que le generaría, lo percibía como un valor agregado y por lo cual estaba dispuesta a pagar. La forma en la que generamos ingresos va a ser a través de la venta de productos o servicios y un fee de intermediación. En Meaningful Travel queremos ayudar a las comunidades vulnerables, potenciando sus recursos inmateriales y solucionando los problemas individuales de las mismas. Por otro lado, hacemos que los clientes entiendan la realidad en la que vivimos, compartiendo costumbres, tradiciones, gastronomía, etcétera, con el fin de cambiar la forma en la cual ellos ven nuestro país para incentivar así el turismo a Colombia. Los invitamos a ser parte de este equipo. Esto es Meaningful Travel, una experiencia significativa. Buenas tardes. Aparte de esas entrevistas personales que mencionaste, ¿algún otro tipo de validación que hayas realizado? Es decir, otra técnica, otro tipo, digamos, en una muestra más representativa. Sí, nosotros en el 2019 hicimos una investigación a raíz de una tesis de grado. Hicimos observación, utilizamos métodos cualitativos y cuantitativos para, digamos, testear cuáles eran las necesidades y el perfil del consumidor turístico internacional que viene a Colombia. Con las comunidades, ¿qué tipo de trabajo hicieron? ¿Cómo las seleccionaron y cómo saben del deseo de recibir turistas? Justamente nosotros somos conscientes que las comunidades tienen que, pues, digamos, ver a Meaningful Travel como un aliado, y todavía, digamos, hemos seleccionado algunas comunidades en las que tenemos contactos y en las cuales podemos entrar a través de ONGs que estarían dispuestas, digamos, a que el turismo internacional fuera una fuente de sus ingresos. Sin embargo, como la pandemia se cruzó, teníamos pensado realizar unas visitas, pues, presenciales, pero no lo pudimos realizar. Hasta ahora lo hemos hecho a nivel, digamos, remoto. En un mercado como este, en el que las plataformas se han venido desarrollando de una manera muy acelerada, ¿ustedes han pensado en cuanto a esas otras soluciones, en cuanto a alianzas? ¿Qué han pensado ustedes de cómo ver el negocio con unas plataformas que se han desarrollado tan rápido y que es un mercado bastante competitivo? Sí, justamente una de las características del mercado turístico internacional es que requiere muchísimo networking internacional, y justamente una de nuestras funciones y de los que vamos a realizar es esas alianzas estratégicas a nivel internacional con plataformas, con operadores turísticos que ya estén establecidos y que estén interesados en esta nueva propuesta de turismo alternativo. Karen, ¿cómo hacer para diferenciarte de una plataforma convencional, pues en la que ya tienen un público captado, captivo y activo normalmente, para que ellos probablemente en un año que digamos que se vuelva a reactivar no adhieran el servicio que tú estás ofreciendo? Y si lo adhieren, pues ¿cómo tú te vas a diferenciar con ellos? En Meaningful Travel, nuestra ventaja competitiva es que no nos centramos tanto en la naturaleza y en los lugares, sino más en las personas. Y nuestra idea es crear una plataforma donde podamos contactar y perfilar comunidades y turistas internacionales que hagan match con digamos, las cualidades que tengan las comunidades. Entonces, nuestra diferenciación va a ser por ese lado tecnológico, en la, digamos, la forma de crear una plataforma que haga match entre dos Gracias, perfiles. Karen. Dale, Alejandra. Se nos acabó el tiempo. Les agradezco mucho a Daniel y a Karen. Gracias, jurados. Todos conocemos alguna tienda de mascotas, ya sea la tienda del barrio, un centro comercial o en una plaza. Pero realmente, ¿alguna les enseña a las personas a cómo usar los productos? ¿O alguna ofrece de forma eficiente y amigable productos y servicios, no solo básicos, sino también diferentes, y todo en un solo lugar? La verdad es que no. Es por ello que creamos a Flappy, una propuesta digital donde las personas van a conocer la nueva forma de consentir y cuidar a sus mascotas, ya que a través de contenido educativo, actividades interactivas y servicios digitales, los dueños de mascotas no se van a sentir
cuidar y disfrutar de la compañía de sus peludos, ya sea por falta de disponibilidad, por factores externos o falta de tiempo, puesto que pueden aprender a usar sus productos con videos e imágenes, acceder a consultas veterinarias online, ganar puntos a través de retos interactivos en la app y ahorrar tiempo al pedir sus productos favoritos desde casa y recibirlos en un plazo de 24 horas, ofreciendo una compra que brinda un recuerdo y no un recibo de pago. Bueno, actualmente en Colombia, por cada 10 personas, 6 tienen mascota. Estamos hablando de un mercado que va a crecer más de un 50% en los siguientes 4 años. Eso significa que van a haber más de 30 millones de hogares en el país con mascota. Por eso elegimos decidir nuestro modelo de negocio partido en 3. Número 1, un modelo de negocio business to business. Promocionar y ofrecer sus productos a través de la app principal. Todo a cambio de una comisión entre el 10 al 20% por cada venta. Todo combinado a través de una logística propia de Floppy, donde promovemos la movilidad sostenible y a través de vehículos eléctricos o bicicletas. 2. Un modelo basado en una economía colaborativa, donde individuos van a poder postular, ya sea para paseo de perros o servicio de veterinaria online, quienes serán conectados a través de la app y se les cobrará una comisión del 17% por cada servicio ofrecido. Y 3, un modelo B2C, donde vamos a conectar, donde directamente desde Floppy vamos a ofrecer productos básicos e indispensables para el cuidado de nuestras mascotas, ya sea como alimentos, accesorios, productos de medicina o aseo. Actualmente contamos con una gran comunidad. En este momento contamos en nuestra cuenta de Instagram contamos con más de 1,600 seguidores. En tanto en Google Play como en App Store, tenemos calificaciones entre 4 a 5 estrellas. Y con descargas superiores a las 200 y con ventas superiores a los 500 mil pesos en los dos últimos 2 meses. Y con el apoyo de celebridades como la gorda Fabiola, como Miguel Ángel o Nicole Regner. Se les acabó el tiempo, chicos. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo quisiera preguntar con respecto a de esos 500 mil pesos que has vendido en 2 meses, que pues me parece que es un monto bajo. Quisiera saber cuántos clientes lo has puesto ese valor y cuántas veces esos clientes te han comprado reiterativamente. Bueno, en este momento hemos logrado fidelizar a 3 clientes y de clientes diferentes hemos tenido 10 clientes diferentes y de esos 10, pues sí hemos tenido 3 fidelizados que nos compran pues constantemente pues sus productos básicos. ¿Esos 3 cuánto te han comprado? Es decir, ¿cuántas veces? ¿O en valor o en cantidad? En valor, más o menos unos 120 mil pesos cada uno. Entre 120 mil a 160 mil cada uno. Ok, es decir que en esos 3 vendiste casi la totalidad de los 500 mil. Uh-huh. Sí, los otros productos son ya productos un poquito más básicos, un poquito más económicos, como zapatos. Ok, gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta, jurados, o retroalimentación? Sí, ¿cuál es la estrategia de trabajo con las empresas aliadas en un mercado con un crecimiento y unos jugadores muy potentes? Ok, bueno, nosotros básicamente nos diferenciamos también de los otros porque a las empresas les creamos de forma personalizada su pequeño espacio en nuestro marketplace. Entonces, los diseñamos acorde a los valores, los colores, la esencia como tal de los aliados nuestros. Entonces le colocamos también el logo para que la gente los conozca. Eso, ¿qué conseguimos con eso? De que las empresas se van a lograr distinguir, no se van a mostrar como parte de un montón, sino van a ser como empresas únicas. Nos quedan 50 segundos, jurados. ¿Quieren preguntar o comentar algo más? Yo tengo una pregunta. Yo también traté de montar algo así similar. O he venido tratando de montarlo hace un tiempo y hemos tenido el problema de tracción.
¿Cuál es la estrategia de entrada que van a tener ustedes para que esos 500 mil se vuelvan en varios millones de pesos? Ok, bueno, pues básicamente nosotros lo que vamos a hacer, aparte de ofrecerlo con una educación, de que las personas entiendan de que a través de la app no solamente van a comprar un producto, sino van a poder obtener videos, imágenes que les van a enseñar los beneficios de esos productos que compran y cómo usarlos. Mira, así luce nuestra realidad. ¿Sabías que en el 2050 seremos 9 billones de personas sobre el planeta Tierra según la FAO? Imagínate que necesitaremos el espacio de 3 planetas juntos para garantizar la seguridad alimentaria más eficiente. ¿Y qué tal si tú cultivas tus propios alimentos en casa? Esa es tu oportunidad para ser sostenible día tras día. Te damos la bienvenida a transformar tu vida a través de la agroecología y la nutrición con Sitopia. En Sitopia, tener tu propia huerta urbana automatizada sería una realidad. Cultivarás los vegetales de tu preferencia y conocerás todos los beneficios que te darán para tu salud. A través de nuestra aplicación, alquiler de espacio y acompañamiento en el proceso, te permitiremos acercarte mucho más al estilo de vida sostenible que deseas. Nuestra solución es una suscripción mensual a nuestra app, que será el medio por el cual el cliente accede al mundo del autocultivo. Pero si no posees el tiempo o el espacio, tranquilo, nosotros te alquilamos uno para que inicies. Podrás cultivar más de 30 especies de frutos y vegetales en cualquiera de nuestros 3 planes. La primera opción abastece a una persona por un mes. La segunda opción tiene una capacidad de abastecer a una familia de 4 a 5 integrantes durante un mes. Y la tercera opción está diseñada para una producción de gran capacidad, como en restaurantes o instituciones. En nuestra app podrás ver el estado y desarrollo de tu cultivo de la forma más simple y eficiente. Contarás con toda la información nutricional de los alimentos que cultives y te conectarás con una comunidad que también apoya la sostenibilidad como tú. Familias, restaurantes e instituciones educativas son nuestros clientes potenciales. En las entrevistas y talleres que realizamos, el 47% de nuestros entrevistados están interesados en tener su propia huerta urbana para su autoconsumo. Sus razones principales, la salud y la sostenibilidad. La sostenibilidad y la seguridad alimentaria dependen de nuestras acciones del presente. Es nuestra motivación darte a conocer una nueva forma de relacionarte con los alimentos, generando una menor huella de carbono desde la agricultura y la nutrición. Estamos comprometidos con 10 de los objetivos del desarrollo sostenible planteados por las Naciones Unidas y juntos lograremos construir un futuro mejor. Somos Angie Gómez, María González y Sebastián Urrego, futuros profesionales en nutrición e ingeniería de la Universidad Javeriana. Queremos ser tu voz a través del alimento. Anímate y empieza a cultivar con nosotros. Contáctanos a través de nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook como sitopia.co. Gracias. Gracias. Muchas gracias, chicos. Tengo una duda. ¿Por qué se genera un menor impacto ambiental cuando se hace de esta forma? Y segundo, si el modelo es una suscripción y ustedes ponen un espacio donde se planta, ¿O por qué yo pagaría esa suscripción? Porque yo no tengo el espacio como usuario de ustedes. Pues mira, o sea, es que este sistema quiere reinventar la forma como tú te relacionas con el alimento. Esto consiste en tener alimentos de mejor calidad, que sean mucho más integrales y el proceso es mucho más personalizado. Podrías generar mucho más conocimiento a partir de lo que te estás alimentando y los beneficios que estos alimentos traerían a tu salud y también a tu entorno. Además, si tú no cuentas con un espacio, nosotros tenemos un terreno para poder arrendarte ese terreno y que tú cultives los vegetales de tu preferencia. Una pregunta para Angie y el equipo. Cuando decimos que el 47% de las personas encuestadas están interesadas en tener este tipo de huertas, ¿En qué tipo de escenario se hizo esta encuesta? ¿Y tú? Estas encuestas se hicieron por likes en Instagram. Pues, es que yo te iba a contar algo. Es que ayer tú dijiste lo de que habías hablado con alguien. Dame un segundo, por favor, que hay alguien que está iniciado y no lo he podido silenciar.
Ah, ok. Bueno, nosotros hicimos estas, justamente entrevistas, hicimos un conversatorio sobre desarrollo sostenible, otro hicimos un taller sobre germinados y también hicimos lives en Instagram, hicimos también llamadas sobre personas que pudieran estar interesadas en las zonas de, los agrocultivos. Interactuamos con ellos y ellos nos comentaron esa inconformidad de que no saben con certeza con qué se están alimentando y que preferirían tener una alimentación de alta calidad con alimentos netamente orgánicos. Gracias. Yo tengo una pregunta. Yo no entendí, estuve aquí analizando. No nos hablaron de su tracción. ¿Esto es una idea o ya tienen un prototipo? Básicamente lo que queremos es buscar un capital para poder armar el cultivo. Ahorita lo que estábamos haciendo era validando si podíamos cultivar y hicimos un plan piloto en el cual creamos el espacio y cultivamos y veíamos qué tan factible era que el espacio pudiera en un mes cultivar la variedad de vegetales que se necesitaban. Y pues ya logramos como validar que en sí se podría. Entonces, pues lo que estamos buscando es la inversión para poder construir todo el mecanismo y de esa forma comenzar a generar este espacio automatizado. Gracias. El sistema diferenciador es que las personas pueden ir a cosechar sus propios alimentos cuando ellos lo deseen. Una sugerencia, no se haga una inversión en un terreno, se puede bajar los costos al mínimo para empezar a lograr tracción, digamos que al ir mucho menos, no comprando un terreno, sino alquilando un terreno, por ejemplo. Sí. Bajen los costos a lo mínimo posible, los costos iniciales, que no sea tan costoso. Desde entrada un inversionista no va a poner ese capital si todavía no se tiene tracción. Primero, consiga tracción, que no sea pues inicialmente el inversionista, porque se les va a quedar con un porcentaje muy alto de la empresa, muy seguramente. Bueno, buenas noches. Nosotras somos Empilo, un grupo conformado por dos diseñadoras industriales y sabemos que ninguno de ustedes estaría dispuesto a borrar sus recuerdos. Pues bueno, ese es uno de los efectos que tiene la enfermedad del Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa, que afecta actualmente a 260.000 colombianos y no solo perjudica a la persona que la padece, sino también a la familia. Sin embargo, actualmente existen varios tratamientos como las terapias que ayudan a la estimulación mental del paciente, pero estas son realizadas en instituciones y además de esto, estos procedimientos no incluyen a la familia. Por eso, debido a la poca oferta en el mercado nacional de estos productos, el propósito principal de Empilo es realizar juegos especializados para personas con Alzheimer y sus familias, generando una integración familiar a partir de un elemento complementario a las terapias, el cual se adapta a las primeras etapas de esta enfermedad, donde se hace uso de elementos multisensoriales y se ejercita la mente por medio de actividades lúdicas y de entretenimiento. Para ello planteamos nuestro juego principal, NeuroKnock, el cual es un juego que cuenta con actividades recomendadas y evaluadas por expertos como psicoanalistas, neuropsicólogos y asimismo donde se hace uso de materiales ecoamigables. Este consiste en que los participantes deben adivinar un objeto aleatorio plasmado en una tarjeta que solo podrán ver los demás jugadores, pero para poder adivinar el elemento se deben realizar de forma exitosa diferentes desafíos, donde por cada reto ganado el jugador obtendrá un punto. Cuando el jugador tenga 3 puntos, los jugadores podrán darle una pista del elemento que debe adivinar. El jugador que gana es aquel quien adivine el elemento que tiene. Por el otro lado, nuestro producto viene acompañado de una aplicación, la cual cuenta con desafíos adicionales y un historial para llevar registro del avance de todos los jugadores, donde se evalúan diferentes categorías relacionadas con la salud mental. Adicionalmente, nuestro juego y sus repuestos serán vendidos de forma online y distribuidos por medio de servicio de domicilios. Por esto, nuestro modelo de ingresos se concentrará en la venta del producto y sus repuestos con base en la percepción de valor obtenida en las diferentes encuestas realizadas, donde nuestros clientes estarían dispuestos a pagar entre 100.000 pesos a 150.000 pesos. Por ello, el precio de nuestro producto en una situación económica estable es de 130.000 pesos, donde el costo de nuestro producto, de producción de nuestro producto,
se encuentra en aproximadamente 25.520 pesos. Bueno, muchas gracias y nosotras somos Impilo. Un comentario, y creo que va también para las diferentes empresas que han participado. Creo que no todo necesita una aplicación. Muchas veces tratamos de a todo darle una aplicación y es bastante el desgaste que tiene, la inversión es alta que hay que hacer y creo que muchas veces desenfoca. Pues yo creo que el producto, si no lo entiendo mal, es el juego NeuroKnock. Yo enfocaría mis esfuerzos en tratar de pues, que esto le llegue a todas las personas con Alzheimer y no tanto en desarrollar la aplicación. La pregunta es ¿por qué ven la necesidad de una aplicación en este caso? Bueno, principalmente lo decidimos así por tener como un valor agregado a nuestro producto, de poder establecer nuestro juego de una forma análoga tanto digital. Y lo segundo, que es básicamente la función principal de la aplicación, es el historial que tiene la aplicación, que es, permite a los jugadores llevar un registro del comportamiento o de la forma de la evaluación que se tiene frente a los diferentes desafíos de nuestro juego. Esto lo que va a permitir es ver el avance o la forma en que se desarrolla la persona que tiene el Alzheimer y de los demás jugadores. Entonces, de pronto le va a servir de pronto a los médicos como una guía para saber cómo está la salud mental de la persona que padece el Alzheimer. Teniendo en cuenta que ya le han iniciado a realizar ese desarrollo en la aplicación, ¿no han pensado de pronto en que no, esa parte física no exista y que sea todo digital y que les dé la apertura al mercado diferentes al nuestro, de pronto en otros idiomas? Pues habíamos pensado, no hemos pensado totalmente como la digitalización de nuestro juego, por esa misma como interacción con elementos, sobre todo porque nuestro juego tiene elementos multisensoriales táctiles, que es una de las cosas que se usan dentro de las terapias del Alzheimer. Entonces creo que por eso mismo no podríamos llevar todo nuestro juego a una total digitalización por los elementos multisensoriales que se usan dentro de este juego. Perfecto. Al igual, pues me gustaría saber cuánta gente con cuánta gente, cuántos pacientes han validado esto y si realmente es algo que haya una intención de comprar varios de estos de una manera pues sostenida, porque no me quedó muy claro el modelo de negocio. ¿Usted lo venden una vez y ya? O sea, ¿qué tan grande es el mercado? No, pues, o sea, nosotras, empezando porque pues el modelo de negocio, ¿no? O sea, es como que lo compren y como cada 5 años más o menos se renueva el producto, igual que pues tenemos venta de repuestos y pues todo eso. Y Gabriela, se les acabó el tiempo. Vale. Gracias, equipo. Hola a todos, nosotros somos Leite. ¿Alguna vez has querido acceder a información clave de un libro antes de comprarlo? ¿Conocer de personajes, trama y cómo conseguir ese libro al mejor precio? Si es así, Lectio les va a encantar. El problema que hallamos es que los lectores no encuentran una plataforma para comprar, comentar, opinar, compartir y obtener información sobre los libros que leen. Nuestra solución es una plataforma digital que vende libros con información relevante de los mismos, que a su vez abre la posibilidad de ser parte de una comunidad de lectores y promover la economía circular de los libros. Martín, no te estamos escuchando. En nuestro modelo de negocio, el cliente podrá buscar los libros que desee, leer información importante y escribir reseñas de los mismos. De igual manera, podrá compartir con personas que tengan gustos afines y entablar diálogo sobre los libros de su preferencia. Por último, el cliente podrá comprar estos libros por medio de esta plataforma digital. En nuestra validación, encontramos que el 83% de los lectores creen que todos estos son problemas que los atañen y que, una vez ofrezcamos esta plataforma que los resuelve, se unirán a Lectio.
De igual modo, apuntamos a un mercado de 44 millones de personas y aproximadamente 132 millones de libros anuales en Colombia. Actualmente, en nuestras redes sociales contamos con una comunidad activa de más de 200 personas que comparten su amor por los libros. Nuestra ventaja es ofrecer una plataforma digital que cuente con suficiente información sobre los libros que ofrecemos, así como potenciar la economía circular a través de la reutilización de los libros nuevos y usados. La posibilidad de conformar así una comunidad alrededor de ello. Nuestro cliente objetivo son los estudiantes universitarios, quienes están entre los 25 y 34 años. En su tiempo libre les gusta leer, opinar sobre lo que leen y visitar librerías. A continuación, te mostramos algo de lo que es la plataforma Lectio. Acá podrás encontrar reseñas, foros, discusiones, información detallada y los libros que quieres al mejor precio. Lectio usa un algoritmo que te lleva a los libros de tu preferencia, recomendando libros y acercándote a otros lectores afines a tu gusto. Conoce todos los libros en un solo lugar. Bueno, pero ¿quiénes están detrás de Lectio? Martín, nuestro líder, estudiante de economía, encargado de la coordinación financiera y la gestión del equipo. Cheryl, la relatora, estudiante de ciencia política y derecho, encargada de la validación y las alianzas estratégicas. Y Sergio y Valentina, los makers, estudiantes de arquitectura y cine, respectivamente, encargados del diseño y toda la parte audiovisual. Lector empedernido, te invitamos a ser parte de Lectio, una comunidad alrededor de los libros, donde podrás saber todo sobre lo que lees y podrás compartir todo lo que sabes. Ahí está. Gracias. La magia de Lectio. Bueno, ¿cómo ya han pensado compartir con Amazon? Pues precisamente una de las ventajas que nosotros vamos a tener respecto a cualquier otro competidor es que ninguno tiene información acerca de los libros que lee, o sea, simplemente los ofrecen. Entonces nuestra ventaja es ofrecer esa información acerca de los libros y además construir una comunidad alrededor de esos mismos. No estoy tan seguro, o sea, tú puedes ver casi la totalidad de esos de los libros en Amazon y también hay reviews y foros casi. No sé si yo he visto uno diferente o los libros que he buscado tienen esas características, pero lo menciono de manera informativa. Okay. Me uno un poco a Leonardo con su comentario. Digamos que varias plataformas nos permiten tener una muestra gratis del libro de un gran porcentaje de las páginas. Entonces, ¿cuál sería ese diferencial? Digamos que entiendo el tema de la comunidad. Y veo que la población en las edades no es tan grande tampoco. Entonces, ¿cuál sería ese diferencial, el más importante? Pues es el que acabamos de decir. Y pues nosotros vamos a entrar al mercado colombiano y en el mercado colombiano no tenemos ninguno competidor que ofrezca estas alternativas. Todavía no nos estamos proyectando para competir contra Amazon. Un comentario ahí, y es que la ventaja competitiva no solamente debe de verse en el momento, sino debería de mantenerse también en el tiempo. Entonces, si tú le llegas y le dices a Amazon, la gente está interesada en conocer mejor las descripciones, pues te aseguro que no se demora un mes en hacer ese desarrollo con la cantidad de gente que tiene, para que analicen muy bien ese tema de la ventaja y profundicen en ella, en que en realidad se puedan diferenciar. Ok, gracias. Me llama mucho la atención si han hablado mucho de Amazon. ¿Eso quiere decir que están pensando en toda clase de libros, toda clase de géneros, para todo tipo de públicos, porque tienen pensado una franja de clientes específica? Y para crear comunidad en el mundo del libro hay que tener también unas especificidades. Entonces no lo veo por ese lado tan claro y pienso que en Colombia hay un desarrollo muy interesante en este sentido de grandes editoriales y de grandes librerías. ¿Cómo analizaron también esa competencia nacional que en la red tiene un trabajo importante en este sentido? Pues respecto a la primera parte, nuestro cliente con el que hicimos las validaciones fueron los estudiantes. Sin embargo, pues nos damos cuenta que las personas de más de 5 años pues son las que leen, y esos son el 44 millones de colombianos y leen 132 millones de libros anuales. Gracias, Martín. Ok.
Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Lectia. No, estoy que llamo a Oscar y no contesta. ¿Qué hacemos? Ah, mira, ahí está entrando. Muchachos, acabo de llegar. Esto fue lo que me entregaron. A ver, eso ni siquiera es el diseño que pedimos. Muchachos, pero es que ustedes me ponen a mí ahí por los uniformes y esto me lo entregaron así de mala calidad y todo. Yo no sé si pagar por eso. Nosotros no vamos a aceptar eso. Devuelve esa vaina. Las grandes marcas se ocupan de darles uniformes de excelente calidad a los equipos de categoría. Pero ¿qué pasa con los deportistas como tú, como yo, como algún conocido que no pertenecen a estos grandes equipos? Hablo de nosotros que jugamos en un equipo de barrio o en un equipo amateur, somos dejados de lado. A pesar de que amemos nuestro deporte y nos esforcemos al máximo para ganarlo todo, el mercado nos brinda uniformes de pésima calidad, incumplimiento de las fechas de o copias mal hechas de estos grandes equipos. Phrasit se está encargando de cambiar esto. Acompáñanos. Queremos solucionar tres problemas puntuales que existen en el mercado. Primero, queremos ahorrar los costos. Sabemos lo importante que es el tiempo para ti y lo mucho que gastarías en transporte. Te ofrecemos un uniforme hecho a la medida, totalmente personalizado y elaborado por nuestro equipo profesional. Sin duda tendrás un producto con la calidad que realmente esperas. Nos preocupamos por tu comodidad y es por eso que el producto llega a donde tú nos digas. Ahora te vamos a explicar por qué nuestro negocio es realmente rentable. Phrasit maneja un modelo de negocio de dos aristas, B2C y B2B por venta directa. B2C de equipos amateurs, B2B de instituciones educativas. Esto nos ha dejado ventas por 3.783.000 en los primeros 6 meses de operación, traducido en una rentabilidad actual del 18% por negocio. Además de esto, si hablamos de pesos, tenemos una utilidad total a final del año de 673.000 y finalmente tenemos 3 negocios en proceso por un monto de 12 millones de pesos, una cifra muy diciente. Esto claramente nos demuestra que hay un mercado que está interesado en invertir por nosotros. Por eso Phrasit quiere generar un mayor volumen de ventas y estamos buscando una inversión inicial de 55 millones de pesos para montar nuestro propio taller de producción y generar empleos. Actualmente un uniforme nos está costando producirlo 36 mil pesos, pero con este monto de inversión nos estaría costando alrededor de 25 mil 500, generando las utilidades de casi el 45% sobre prenda. El obtener estos precios nos puede abrir mercado con grandes modalidades deportivas de hasta 800 equipos, generando mayor mercado y haciendo crecer la marca. Y entonces, ¿qué estás esperando para ser parte de nuestro equipo? Líder de logística y operaciones dentro de Phrasit. Juan José Cordés, encargado de la parte financiera y también brindo apoyo en la parte logística de la empresa. Mi nombre es Santiago Sabogal, soy el líder en ventas y negociación de Phrasit. Mi nombre es Oscar Triviño y estoy encargado de la parte de diseño y marketing en Phrasit. Diego Fernando Parra Rocha, coordinador de mercado y publicidad de la empresa Phrasit. En este tema de los uniformes deportivos, todo lo que tiene que ver con la materia prima es fundamental. El tipo de materiales, en eso, ¿qué tipo de avances tienen y cuál es el valor agregado? Ok, nosotros en cuanto a material manejamos 2 tipos de telas principales que son las que más se mueven en el mercado. La 8001 con variación a la 8003 y la Lafayette, que es digamos una tela de más calidad. Nosotros ofrecemos esas mismas telas, lo que pasa es que nuestro punto diferenciador va más hacia, digamos, la personalización y el servicio que le ofrecemos al cliente. Es un producto que sale de muy buena calidad por el tipo de proveedor que manejamos, pero sí, son las telas que se manejan en el mercado y las que manejamos. ¿Qué tan grande es el mercado? O sea, ¿cuántas veces una persona compra un uniforme o qué tanto es esa demanda, digamos, identificada por parte de ustedes y cuánto creen que pueden llegar a cubrir de esa demanda? Ok, pues la vida útil de un uniforme para, digamos, mercados amateurs está entre año y año y medio, porque ellos no cambian tan seguido, entonces cada año, año y medio están reciclando el uniforme. Y digamos que depende de la modalidad del deporte que quieras, digamos, en fútbol hay más de 1000. Vaya con un rato. Creo que se le cayó la... Es que hay una persona que está hablando y interrumpió en esa parte. Les pido, por favor, nuevamente, hay alguien que activó su micrófono. De igual forma, lo que quiere expresar Javier es que lo que pasa es que cuando nosotros realizamos la labor de ventas, nos pudimos dar cuenta que los uniformes se renovaban. Era un proceso constante en el cual los equipos nos solicitaban para realizar un rediseño, una nueva
compra en cuestiones de que ya sean nuevas temporadas o cambien de proveedores o cambien de diversos colores que represente el equipo, eso nos permitía inicialmente saber que hay un mercado sustentable y adicionalmente los equipos que competían contra ellos tenían cierta referencia en decir, es el uniforme de ellos pues es bastante llamativo. Nosotros queremos tener también un uniforme que nos represente y que no tenga que estar ligado a limitaciones de los proveedores originales que manejan este mercado. Lo entiendo, pero qué pena. Uno como mide el mercado es cuánta plata se gasta la gente en un espacio geográfico en el año en este tipo de soluciones. Y ese mercado, pues, ¿cuánto creen que ustedes le pueden responder? ¿O cuánto se pueden...? Como te decíamos, como se mostró en la presentación, en 6 meses más o menos que ya empezamos a rendir en forma, tuvimos negocios por 12 millones de pesos, simplemente trabajando, apenas nos estábamos amoldando. Cuando apenas estábamos incursionando en esto, nos dimos cuenta que en las canchas del Maracaná aproximadamente había unos 120 equipos que juegan casi todos los fines de semana, y de 20 equipos que hablábamos, aproximadamente 10 o 15 equipos estaban interesados en esto. Entonces es un mercado demasiado grande y que, como mencionamos en la presentación, no ha sido explotado para nada. Nos acabó el tiempo. Te lo hago después. Gracias, Raceit. Gracias, jurados. Sí, pues este iba en general a los otros. Yo creo que el tema de personalización con unos márgenes muy cortos es muy difícil de manejar. Creo que más que el material, pues porque probablemente venderán 10 uniformes, que es cuánto me vale a mí tener a una persona diseñando un uniforme para luego producirlo. Creo que hay que tener mucho cuidado con el tema de costos. Y de a todos el resto de los equipos, creo que en comentario es, hay que ahondar mucho en la búsqueda de competencia en el mercado y ver quién lo está haciendo. Yo digo que una de las cosas es encontrar la necesidad son esas dos cosas, encontrar la necesidad del cliente y ver otra persona cómo se lo puede solucionar. No necesariamente una app siempre resuelve los problemas del cliente. A veces es simplemente un formulario en Google y así le resuelvo el problema. Entonces es mucho escuchar al cliente y enfocarme en que la solución que yo le provea realmente le solucione el problema. Así no sea tan óptimo como yo quiera que lo haga una aplicación, por ejemplo. Pero si yo le puedo solucionar a ese el problema al cliente, eso es lo que él está buscando, que le resuelvan un problema. A veces, pues, podrá ser muy sofisticado como con una aplicación, como con una tecnología que yo desarrolle, pero a veces es tan sencillo como simplemente hacer una llamada, como simplemente prestarle un servicio e ir hasta donde él y atenderlo, y con eso ya resuelvo esa problemática específica. No, claro que sí, Diego. No, y te agradecemos mucho el comentario. Igual, pues, también para responderte un poquito a eso, digamos que cuando nosotros hemos trabajado en modelos de venta B2C, como explicamos. Javier, lo siento, pero no pueden hacer comentarios ahorita los equipos. Solamente tenemos espacio abierto para los jurados. Gracias. ¿Algún otro jurado quiere darnos sus comentarios generales antes de irnos a receso para deliberación? A mí me gustaría comentar, previo al pitch, están el párrafo de brief de cada uno de los emprendimientos. Y creo que ahí hay una oportunidad enorme de mejora, porque uno se pregunta si los problemas que se manifiestan en concretar la idea en un párrafo tienen que ver con que la idea no está clara o con que hay dificultades para expresarla. Y me parece, de la lectura de esos briefs, me quedaron muchas preguntas con respecto a exactamente cuál era el emprendimiento. Y creo que ahí hay que trabajar bastante. Gracias, Marisol. No sé si Leonardo o Fabián quieren comentarnos algo más. Bueno, yo pues claramente quiero, pues, primero felicitar a todos por la decisión de estar acá y creo que ese es el primer paso para poder hacer algo que a uno lo apasione y lo motive. A veces las oportunidades, una cosa es imaginárselas y soñarlas, pero los emprendimientos más exitosos son los que tienen un gran análisis del mercado, de las oportunidades que iteran
Y creo que esa validación es algo que le da el camino a uno a descubrir cosas que eventualmente no había visto de la idea inicial. Entonces, mi invitación es que experimenten y digamos, se dejen sorprender por lo que encuentran en ese proceso. Seguramente, si hacen eso de una manera juiciosa, llegarán a cosas que no se imaginan y a mercados que eventualmente no habían pensado. Y creo que eso requiere metodología y requiere también de mucho estudio. Pero, como les digo, es un proceso iterativo que en la medida que si tienen la decisión de ser emprendedores, seguramente con el tiempo se van a dar cuenta que esa es la clave. Bueno, también yo quiero felicitarlos por todos los proyectos que han presentado, de verdad, muy interesantes. Me uno a los comentarios anteriores también. Digamos que el tema de mercado es muy importante, el análisis del mercado y de conocer muy bien al cliente y qué es lo que necesita realmente. Está el éxito de cómo nosotros complementamos un producto, cómo complementamos una idea. A veces a los grandes problemas se dan simples soluciones con las que podemos tener un impacto importante. Pero pues están iniciando y aterrizando muchas ideas que muy seguramente con esta coyuntura, con este cambio, la van a poder replantear de una manera diferente. Van a buscar unos espacios y escenarios diferentes para esos proyectos. Entonces, pues, hay que seguir trabajando en la parte muy fuerte de mercado que vi aquí algunas cositas. Gracias, Fabián. Bueno, finalmente, Juliana, María Fernanda, no sé si quieran hacer un comentario antes de irnos a la sala privada. Bueno, no. En general, digamos que terminando la segunda sesión, pues, de equipos presentándose, creo que pues obtuvieron, digamos que se desempeñaron en general bien. Esto ha sido un proceso pues más bien corto en el que ellos arrancan con una idea de negocio y pues han logrado desde problematizarla hasta llegar a este, pues, a este mapeo del mercado al que pueden empezar a abordar. Algunos ya se enfrentaron a ese mercado. La mayoría está por hacerlo. Pero bueno, también agradecerle, por supuesto, a Diego, a Fabián, a Leonardo y a Marisol por acompañarnos hoy. No más, por ahora no tengo más comentarios. Vamos a iniciar primero con la premiación del concurso de Instagram. Tenemos dos posiciones y el concurso se cerró a las 7:45. Vamos a empezar del segundo puesto al primer puesto. Entonces, el equipo que quedó en segundo lugar del concurso de Instagram del favorito del público se lleva un libro para enriquecer su proceso de emprendimiento que se llama Generación de Modelos de Negocio. Y es el equipo de Traceit. Les pido por favor, si se pueden conectar un momento, pueden poner sus pantallas para que podamos hacer una captura. Muy bien, chicos. El primer puesto se lleva un kit de libros para enriquecer su proceso de emprendimiento, se lleva en Generación de Modelos de Negocio más Lean Startup. Y el ganador es Floppy. ¡Felicitaciones! Muy bien, chicos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felicitaciones! Los ganadores se van a llevar, en este caso, un programa de tutorías con el Centro Javeriano de Emprendimiento que corresponde a 5 horas, un entrenamiento virtual para un curso de marketing digital que está valorado en $199, y los ganadores del cuarto puesto de nuestro demo de Javeriana Territorio Emprendedor es para Citopia, el equipo... ¡Qué bien! Aquí, cámaras y Clau también está por ahí, bien, que
queremos hacerle un reconocimiento a ella por ser su tutora en todo este proceso. Gracias, Clau. ¡Ay, Clau! ¡Clau! ¡Eres la mejor! Listo, Ana, tú me avisas para... Bueno, en sus cámaras, listo, chicos. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Felicitaciones. Ana Sebastián alcanzó a salir porque no creo que... Súper. No, sí, no, otra vez. No. Por afuera. Un momento y listo. Uno, dos y tres. Con el tercer puesto de Javeriana Territorio Emprendedor. Ellos también se llevan 6 horas de tutoría por parte del Centro Javeriano de Emprendimiento y el curso online de Marketing Digital con Luis Betancourt. Y nuestro tercer puesto es para Contratos a la Mano. Un aplauso para Rodi y para Juan Carlos, bien, por favor. Ya están saliendo en pantallas que no tengo habilitado, no los puedo ver. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Listo, bueno, la foto la tomamos en uno. A la cuenta de uno, dos y tres. Bueno, seguimos con las dos últimas posiciones. El segundo puesto también se lleva un programa de 10 horas de tutorías con el centro y el entrenamiento de curso de marketing digital. Y nuestro segundo puesto es para Amaía. Felicitaciones, Amaía. Gracias. Gracias, chicos. Por favor, Ana, nos ayuda a tomar nota. Gracias. Esperen, creo que pareces... No aparecen todo el equipo, no me aparece completo. Shirley, ¿estás? ¿Ya pusiste la cámara? Ya, por fin te veo. Claro. Súper. Listo, felicitaciones. Y gracias. Va a tomar la foto a la una, a las dos y a las tres. Por último, el ganador de esta noche se lleva una mentoría en gestión y liderazgo en emprendimiento con Marjorie Ávila, gerente general de Mobi, que es una fintech que busca reducir la inequidad brindando acceso a servicios financieros a la población no bancarizada, un entrenamiento en innovación y tecnología con Germán Montt de Bloom Crowdfunding y un programa de tutorías con el Centro Javeriano de Emprendimiento de 8 horas, además del curso de marketing digital. El equipo ganador de esta jornada es Snactis. Felicitaciones, Snactis. Muy bien, felicitaciones. ¡Ay, la emoción! ¡Bien, chicos! ¡Gracias, Alejo! ¡Uy, no! Esperen, me emocioné un poquito. Cámara para poder hacer la captura de pantalla. ¡Ay, no! Así para que me vea más bonito. Tutor también, Alejo, está por ahí. ¡Qué vergüenza! Bueno, no, felicitaciones. ¿Ya están listas todos? ¿No? ¿Todos? Sí. Esperen, ¿algo pasó acá? Sí, aquí estoy feliz. Perfecto, a la cuenta de tres. Sí, tres. Gracias. Felicitaciones a todos, chicos. De verdad que todos lo hicieron muy bien. Sí, muchas gracias a todos los equipos. Excelente, participantes, chicas. A las personas que se quedaron con nosotros hasta el final del demo day, a los estudiantes, a los profesores, a los mentores, a los tutores, a todo el ecosistema que estuvo presente hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos LinkedIn. Y pues nada, muchas gracias, buenas noches.
a los también, equipos. También tenemos YouTube, YouTube con nuevo contenido. Por si ustedes quieren aprender más, también para que nos sigan ahí, también estamos como Centro Javeriano de Emprendimiento. También quiero nuevamente felicitarlos a todos por llegar hasta esta instancia, que no es nada fácil uno soportar un programa de estos. Hemos sido bastante intensos, lo sabemos desde el principio, desde el primer bootcamp fuimos bastante exigentes. Entonces, el que lleguen hasta este punto ya dice mucho de las capacidades que tienen ustedes. Todos los equipos, sin importar quién haya quedado en primero, segundo, tercero, cuarto lugar, tienen todas las posibilidades de seguir avanzando. Ustedes saben que el único que puede determinar si es viable o no es el mercado, y es la posibilidad que ustedes tengan de entender muy bien esas problemáticas y poder ofrecer una solución que sea la mejor para ellos. Entonces, esto es solamente el primer paso. Por favor, sigan avanzando todos, porque de todos esperamos que puedan pues llegar a tener todas sus soluciones en el mercado y que sigan creciendo en ventas. Entonces, felicitaciones para todos. De verdad, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí a su lado y acompañarlos en este proceso. Súper. Felicitaciones, Julián, equipo de la Javeriana. Un saludo a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Súper. Genial. Gracias. Qué buen trabajo. Gracias. Felicitaciones a los tutores. Que es un buen trabajo. Sí, sí, sí. Muy, muy, muy buen equipo. Muy chévere. Muy satisfecho con todo. Muchas gracias. Yo pienso que mi mayor aprendizaje a nivel personal en el programa Javeriana Territorio Emprendedor es el compromiso y la disciplina, ya que como no es un componente netamente académico, necesita tener mayor organización del tiempo y también como impulsarse y automotivarse para poder como avanzar en el proyecto. Mi mayor aprendizaje personal fue que el programa me amplió muchos conocimientos, me amplió las bases para generar una empresa sin dejar al lado mi carrera de diseño industrial. También me aprendí muchas metodologías y aprendí los tres factores importantes para crear esta empresa: el qué, cómo y el por qué. ¿Qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer y por qué lo vas a hacer? También aprendí a ser más eficiente en cualquier eventualidad, responder las cosas rápido, eficientemente, para pues ya generar la solución de una forma concreta. En el programa de Territorio Emprendedor, mi mayor aprendizaje personal fue poder encontrar maneras de entender mejor las necesidades del mercado y de los clientes y poder ver cómo nuestras propuestas evidentemente van a poder impactar en ellos y no solamente en las ideas que tenemos, sino realmente lo que pasa en el mercado. Ok, el mayor aprendizaje personal fue que logré aprender sobre términos y cosas de administración para poder como crear mi propia idea y pues ser capaz de crear como mi propia marca o mi propia empresa, que es algo que yo pensé que no podría pasar. El mayor aprendizaje personal en Javeriana Territorio Emprendedor fue el hecho de darme a conocer frente a un público y encontrar las palabras indicadas para describir nuestro modelo de negocio. El mayor aprendizaje personal fue generar un compromiso serio entre mi emprendimiento y la vida real. Me ayudaron a reforzar ese canal de lanzarlo a uno a la vida real. Bueno, la idea de negocio creció de tal manera de que se pudieron unir ambas ideas de emprendimiento, porque obviamente éramos dos grupos al inicio, y se fortaleció en el sentido de que pudimos crear la unión entre la agricultura y la nutrición a partir de los cultivos urbanos. Y ya se pudo crear hasta crear productos pequeños para la venta. Bueno, la idea de negocio creció un montón. Nosotros como empresa, como Amaya, nos dimos cuenta que gracias a este trabajo que también hicimos en paralelo con nuestro trabajo de grado, logramos crear un concepto de empresa, un concepto de diseño, un concepto de producto demasiado grande. Ya pudimos tener varias opiniones que nos decían nuestros tutores, nuestros mentores, podernos guiar por un camino, orientarnos, tener algo concreto. Y se fortaleció un montón en el sentido de que ya teniendo esto concreto, ya teniendo el producto, ya sabiendo qué vamos a hacer, decimos no solo darle a la mujer un producto, sino que queríamos generarle una experiencia.
Entonces, desde el comienzo, ¿qué es lo que hace la mujer? ¿Cómo nos va a reconocer? ¿Desde que lo compra? ¿Desde que el empaque? ¿Desde que lo usa? Todo este proceso ya se fortaleció un montón, se fortalecieron los materiales, la parte tecnológica, se fortaleció la parte concepto. Entonces, pues no, estamos muy felices de ya tener esto para ya empezar a generar este prototipo funcional y ya empezar a tener algo más viable para generar un negocio. Bueno, nuestra idea inició simplemente con la idea de poder simplificar el proceso de producción de documentos jurídicos, que es algo que es bastante automatizable, pero que no estaba claro en Colombia porque es un mercado bastante excluyente. Terminó siendo muchísimo más tangible, terminamos identificando qué público queríamos llegar, incluyendo, por ejemplo, pymes, que era algo que no habíamos contemplado, y encontrando mejores canales de comunicación, una página web y redes sociales para poder llegar a los usuarios, algo que no habíamos definido tan claramente al inicio. Bueno, la idea inició pensando en snacks saludables y a medida que fuimos ahondando muchísimo más en el tema, nos dimos cuenta que los snacks saludables es un mercado muy competitivo y los snacks para niños también. Sin embargo, un mundo que junte tanto los snacks saludables como los snacks divertidos o los snacks para niños no existe y es un mercado que tiene múltiples posibilidades. Entonces siento que ahorita lo que estamos en el punto en donde estamos fue como el resultado de todo esto, de todo este proceso. Adicional, como que también encontramos qué otras posibilidades había. Desde nuestro proyecto decidimos enfocarnos desde el finger food y desde los dinosaurios, que consideramos que es la parte muchísimo más amplia de la experiencia para complementar con los niños. La idea de negocio creció bastante. Pues nosotros empezamos con una idea bastante sencilla, pero a medida que llevábamos más tiempo en Javeriana Territorio Emprendedor, tuvimos la oportunidad de modificarla y hacer de esta una mucho mejor. Bueno, la idea de negocio ya estaba en un principio, pero lo que nos ayudó la Javeriana fue a reforzar ciertos conceptos que de pronto no estaban claros, con el tema de obtener información, necesidades del consumidor. Y se puede decir que durante todo el proceso la idea creció y tuvo un panorama mucho más serio y más hacia el cliente, que es lo importante. Para mí la Javeriana tiene una misión, una visión y unos valores fundamentales y como emprendedores javerianos como Amaya, no solo nos quedamos en la parte de tener una empresa para generar unos ingresos financieros y ya, sino que también estamos viendo todo esto que ofrece la Javeriana, que es esta visión de ecología integral que se basa en la crisis socioambiental que estamos viviendo actualmente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros quisimos hacer? Como dice el dicho, quisimos generar nuestro granito de arena en tres ámbitos fundamentales, que es el social, el económico y pues el ambiental. Entonces, a través de materiales, procesos, ayudando a la comunidad, proyectándonos económicamente, quisimos generar este propósito javeriano, impactar y no solo quedarnos en una parte netamente económica. Bueno, nosotros decidimos participar en Javeriana Territorio Emprendedor porque pues la verdad queríamos saber si nuestras ideas sí se podían lograr llegar a como a una parte un poco más empresarial y administrativa, ya que al menos en nuestra carrera de nutrición siempre nos han guiado a que tenemos que ser como doctores o una parte como un poco más clínica. Entonces queríamos como salirnos del esquema y pues por eso fue que decidimos meternos y pues, cuando ya las ideas empezaron a fusionarse y se mejoró todo con el camino del apoyo de la universidad. Bueno, nosotros decidimos participar porque si bien teníamos conocimientos desde lo técnico y lo jurídico que eran esenciales para desarrollar el proyecto, nos hacía falta una serie de conocimientos de emprendimiento que nos pudo brindar el Centro Javeriano de Emprendimiento a través de este programa. Y nosotros decidimos participar en ellos porque queríamos crecer como emprendedores y aprenderlo de la manera correcta para no cometer tantos errores en el proceso. Yo emprendo en la Javeriana y con la Javeriana porque es una universidad que te brinda a ti herramientas para el desarrollo de tu emprendimiento. No lo ven algo como algo fantasioso, sino como
de verdad tú poder crear tu propio emprendimiento con la ayuda de la universidad? Bueno, pues es que emprender en la Javeriana, de paso de que es un apoyo grandísimo, ellos llevan y tienen como durante todo el semestre el acompañamiento de tutores, que son personas que son profesionales en este tipo de temas y son fundamentales para personas como nosotros que no tenemos como ninguna base administrativa ni de estos temas, poder entender y pues llevar a cabo nuestras ideas de una manera como correcta. Entonces, siento que la Javeriana da como todo el apoyo en el sentido de profesionales que te están guiando para que tú lleves a cabo todo lo de los modelos de negocio, la idea y pues la solución del problema que tú quieras dar. Bueno, porque emprender en y con la Javeriana, yo considero que es una oportunidad que brinda la universidad y por qué desaprovecharla más bien. El mundo del emprendimiento es un mundo supremamente como en constante cambio y en constante crecimiento, y siempre hay nuevas ideas y siempre hay nuevas oportunidades, y podemos ser parte de esas nuevas oportunidades y podemos brindar a otros soluciones que también nos ayudan en nuestra vida cotidiana. Fue como, en primer lugar, para nosotros ganar el Demo Day significó como un impulso a nuestro proyecto, como una pausa en el camino y decir, lo están haciendo bien. Fue como interesante ver que todo, que fue los frutos de todo el esfuerzo, los sacrificios que hicimos durante el semestre, y saber que, sobre todo, nuestra idea de negocio es bastante viable, sobre todo con la retroalimentación que recibimos por parte de pues los jurados y también de los mentores. Nada, pues ganar el Demo Day para nosotras fue muy gratificante, fue demasiado, una alegría muy grande, porque a pesar de nuestras responsabilidades académicas también tuvimos los tiempos y dedicación para hacerlo del programa Javeriana Territorio Emprende, y fue muy chévere saber de que las personas entendieron nuestro concepto, les gustó nuestro concepto, que había apoyo de parte de todos, y pues ganar nos dio mucha confianza, nos dio un impulso muy grande para decir, bueno, esto no se va a quedar acá, tenemos algo muy bueno, ahora bueno, toca hacer el prototipo y empezar a generar ya lo que en serio vamos a hacer, que no solo se quede como un proyecto institucional, sino decir, listo, vamos y vamos a darle con todo a este proyecto, vimos que tiene potencial, entonces nada, seguir con eso, y pues muy gratificante saber que en serio a la gente le gustó lo que estamos haciendo. Ganar el Demo Day significó muchísimo para nosotros. Nosotros veníamos trabajando en esta propuesta por un poco más de 6 meses, y ver que personas que no vieron el proceso directamente, sino que lo conocieron a través de los resultados que les pudimos mostrar, lo encontraron valioso. Para nosotros fue un gran impulso para seguir mejorando y para presentar cada vez un mejor proyecto y un mejor producto al mercado. Bueno, para nuestro equipo fue algo demasiado grande, porque sí teníamos mucha fe en nuestra idea, pero al principio, cuando fusionamos los grupos, tuvimos pues ciertos percances, no estábamos de acuerdo en ciertas cosas, como equipo no nos sabíamos llevar muy bien, entonces ya poder ganar al final significó que realmente como equipo lo pudimos lograr, o sea, como que al final todo quedó en un balance de que las ideas se pudieron concretar, las dos ideas originales, el equipo, todos al final nos pudimos llevar muy bien y pues logramos una idea que puede ser muy innovadora y se puede como dar para mucho más en el futuro. Para nosotros fue muy gratificante ganar el concurso de las redes sociales, porque tuvimos la oportunidad de darnos a conocer frente a un gran público, poder tener mucho contacto con varias personas y conocer diferentes puntos de vista también de ellos. Bueno, el ganar el concurso de redes sociales fue una sensación pues de victoria, porque se dio a conocer que la gente nos conoce y le gusta lo que hacemos, y seguir trabajando, pues los buenos resultados es lo que arroja esas victorias.